Amigos míos, hoy les enseñaremos cómo sobrevivir a una catástrofe. ¿Cómo sobrevivir a una catástrofe en un avión? ¿Cómo sobrevivir a una catástrofe en un automóvil? O en un incendio. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes acaso cuando van a un hotel revisan la vía de evacuación? ¿Ustedes saben que si un avión aterriza de emergencia tienes tan solo un minuto y medio para escapar? Yo no tenía idea hasta que revisé este documental que se presentó y en el cual hoy destacaremos los principales tips y consejos para que usted pueda saber cómo actuar en caso de una catástrofe. ¿Cómo comportarse ante una catástrofe finalmente nos puede determinar el paso, el límite entre la vida y la muerte? Hay que preocuparse. Hay que preocuparse de esto. Atención en las casas. Hay varios tips que queremos compartir. Por ejemplo, en el caso que no, Dios no lo quiera, de un incendio. Si tú estás en un hotel, lo ideal es que estés en los 6 primeros pisos, porque la evacuación va a ser mucho más rápida, mucho más fácil. Y hay muchas ciudades, hay muchas pequeñas comunas en las cuales los bomberos no tienen los recursos para tener las bombas más modernas y por ende les cuesta mucho llegar a las alturas máximas de los edificios. Lo ideal, por lo general, es que sea siempre de los 6 primeros pisos. Felipe Medina sabe mucho. Claro, porque después del incendio de la Torre Santa María, a principios de la década del 80, el material mayor, que se llaman los carros de bomba en la región metropolitana, cambiaron sus estándares porque no se llegó hasta el piso 12. Exacto. Y de hecho los bomberos quedaban cortos. Quedaban cortos porque además el edificio estaba en fosa, pero además no les daba. Entonces hubo un cambio de norma. Cuando usted va a un hotel, ¿hace el recorrido de emergencia aunque no exista esta? No. Probablemente no. No. Eso le puede salvar la vida. Mire. Can I have a room, please? Below the sixth floor. Yep, that's fine. When I check into hotels, I always ask for a room below the sixth floor. The reason being that most ladders on fire trucks can't reach above the sixth floor. And so if you're below the sixth floor, you've got a chance of the fire services rescuing you. Bueno, en muchos países del mundo no tienen la normativa que nosotros sí tenemos. Por eso se recomienda en algunos países no subir más allá del piso 6. Ahora, la evacuación siempre va a ser más fácil si tú ya has hecho el recorrido internamente de cómo se debe evacuar, ya que tu mente se bloquea de una u otra forma. Igual es divertido porque uno suele pedir un piso alto para tener mejor vista, uno claro. Piensa en esas cosas y no piensa en esto que es súper práctico y que te puede salvar la vida finalmente. Es verdad. Y que también, por otro lado, nadie se va de viaje pensando en que te va a pasar un accidente. Exacto. Partamos por la base. No, o sea, yo no voy a tener que pasarlo seguridad. Bien. Claro, y no voy pensando en la seguridad de que si hubiera un incendio me voy al piso 6. Es verdad. ¿Sabes? Son buenas los tips. ¿Se han fijado que cuando suena una alarma no todo el mundo reacciona? Como que muchos se quedan quietos y esperan a que alguien tome la iniciativa. Si alguien toma la iniciativa, todos se evacúan. Pero si nadie lo hace, uno cree que es un ensayo o una broma o les da miedo finalmente hacer el ridículo. Se hizo un experimento, se demostró que cuando la gente en general no se mueve, es el peor de los resultados a la hora de evacuar. Mira. But when they were accompanied by actors instructed to ignore the smoke, something more disturbing happened. Just 10% left the room. Many of them stayed for a very long period of time, even up to the point that they could barely see their own hands in front of their faces because there was so much smoke. The original experiment concluded that peer pressure is able to exert its power because the participants, just like many in the Twin Towers, couldn't see the fire itself. There was an element of doubt that they were in danger. A ese factor se le llama el friendly fire, que es el fuego amigo o fuego amistoso, en el que las personas están siendo víctimas de un incendio, pero no, como no lo ven, no reaccionan ni no salen. De hecho, para el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, hubo gente que se demoró entre 5 y 8 minutos en dejar de hacer lo que estaban haciendo para comenzar a evacuar. Hubo otros que llegaron hasta los 40 minutos porque simplemente no veían el fuego. Claro, porque como no lo ves, no sabes que efectivamente estás en una emergencia tan grave. Y uno como que, claro, y si tú no, exactamente, como que tú siempre estás esperando que la persona del lado reaccione. Y como que tú no eres proactivo. Claro. Y además que no solamente uno tiene que reaccionar para evacuar, sino que además tiene que tener cierta noción cívica de, si te das cuenta, reaccionar y que el entorno reaccione contigo. Exacto. Y no que se queden. Y muchas veces no se sabe qué hacer. Por eso he preparado la siguiente infografía para que ustedes en la casa vayan entrenándose de alguna manera y sabiendo qué es lo que deben hacer en caso de una emergencia. Porque ese plan
puede ser crucial entre la vida y la muerte. Atención, vamos delineando uno a uno los tips, los consejos que les queremos entregar esta noche a quien así somos. Por ejemplo, para tener un plan de escape, es lo siguiente, atención. Designa una persona para que vaya a la casa del vecino y pida ayuda. Ya. El hijo mayor tiene que llegar a la casa del vecino. Además, diseñar un plan de escape que considere todas las vías de evacuación de las habitaciones de la casa. Todas las habitaciones tienen que tener un punto de salida, un punto de escape. El más rápido y el más seguro. Fijar un punto predeterminado de encuentro con la familia. Ya, ¿dónde nos vamos a reunir? En el living, si no nos vemos. En el living, en el hall de entrada, en el antejardín, en el patio de atrás, si es más seguro. Muchas familias con lo que pasó Nikki hicieron eso. Exactamente. En el norte están súper bien entrenados. Porque no siempre estaban juntos. Nunca volver a entrar al lugar del incendio, esperar a que lleguen los bomberos. Este punto es clave porque muchas veces la gente alcanza a evacuar y dicen, ¡oh! Se me quedó la billetera, se me quedó la cartera, se me quedó el hámster, se me quedó la mascota. Por mucho amor que tengamos por los animales, que es súper comprensible que la gente se desespere y quiera volver a ingresar, es tremendamente peligroso. Lo primero que se debe asegurar siempre es la vida humana. Creo yo. Por cierto. De ahí en adelante ya comenzamos a preocuparnos. Sí, pero es fuerte porque te ponen en un límite. Que son como nuestros hermanos menores. Las mascotas no se arrancan, las mascotas se esconden. Exacto. Entonces es ir a volver a buscar una mascota que está escondida también y buscarla. De ahí en ese rato te puede tocar. Exacto, se puede derrumbar todo. Siempre es recomendable esperar a que lleguen los bomberos. Los bomberos son los hombres entrenados para esto. Sí, hay un punto, perdona que meto una base, pero hay un punto clave acá que no está, que es muy relevante y lo sé por estadística. Como suele ocurrir también, muchas de las personas creen que el del lado lo va a hacer. Sí. O el del otro lado. Simplemente llamar a los bomberos. Llamar a los bomberos. Porque la persona que va a la casa del vecino y que pide ayuda, que o él llame a los bomberos o que le diga al vecino que llame. ¿Por qué? Porque claro, hay información, la gente sabe, hay redes sociales, en fin. Pero si la compañía de bomberos, la central telefónica, no sabe de la alarma... Bueno, se va a demorar más. Y en esto, los minutos son clave. El 132 es del Cuerpo Bombero Santiago, pero ese es del Cuerpo Bombero Santiago, que comprende varias comunas, pero hay otras comunas que tienen otro número. Y yo creo que también el no alarmarse, porque cuando uno se alarma, cuando uno entra como en estrés, también se vuelve loco y puede dejar la embarrada y actuar de una forma que no es consciente y la correcta. Que eso pasa. Ahora, si el incendio está desatado y hay humo por todas partes, ¿qué es lo que debe hacer cómo se debe ejecutar este plan familiar? Atención, de partida, que la familia completa baje, gatee, es decir, en cuatro patitas se comienzan a deslizar por la casa, a trasladar por la casa agachado. ¿Por qué? Porque el humo sube. Así es. La nube de humo va a estar siempre en la parte de más arriba. Por ende, si tú te mueves por abajo va a ser mucho más fácil. Y una vez que tengas el plan de evacuación en tu casa, ensayarlo. Y ensayarlo con los ojos vendados, porque si tú logras hacerlo con los ojos cerrados, vas a poder hacerlo cuando haya humo y la visibilidad baja. Y muy cortito, nunca entrar a la zona de humo, no es verdad, porque quieres ayudar, quieres sacar a la de manera agitada. ¿Por qué? Porque toda la bocanada y te vas a asfixiar. Y eso es una recomendación para los bomberos, pero también sirve, por supuesto, para muy bien, muy bien, Vidal. Ahora, ¿qué pasa si vamos en un avión y este avión comienza a caer? Y este avión es inminente. Me da un ataque al corazón. Mucha gente cree que ante el impacto de un avión nadie sobrevive. Por algo están hechos los planes de rescate en aviones, de aterrizaje en tierra y también de amarizaje. Pero un avión se empieza a caer, de lo que hay. Fetal de partida. No siempre las personas mueren. De hecho, si el avión cae y la cabina no se desintegra, hay 90 segundos para salir. Eso es clave. De hecho, hay una experta que desmitifica el que si un avión cae, todas las personas fallecen. Mira. One of the myths is that if you're involved in an airplane accident, you're not going to survive. And we know that's not true. These days, one key reason you can make it out, equipment enhancements. We've improved the chance of survival by improving seat strength, by building airplanes that can withstand crash forces. Take a look at the inside of the Asiana plane. Even the damaged seats could have protected passengers. Another example, Little Rock, June 1999. Landing in a thunderstorm, American Airlines Flight 1420 slides off the runway, impacts a light structure, splits open, fire breaks out in the aft section. But look at the seats. With the fuselage breached, much of the cabin destroyed, many of the seats remain relatively intact, even some that were ripped out by impact. Mira, ahora, cuando ustedes compran ticket,
¿Dónde se van? Adelante. Adelante. Lo más sí, adelante, lo más sí, adelante. Más rápido. Así te le gusta a ellos. Sí, lo voy mirando. Lava el baño, le gusta. Ojo, salía emergencia con las patitas. La parte más segura del avión es de la séptima fila hacia atrás. Ah, mira. De la 1 a la 7 es la zona más insegura. O sea, el que paga más business, el que muere antes. Exacto. Muere más cómodo. Exacto, muere más cómodo. Nunca voy a comprar business. A mí lo personal me gusta sobre las alas, por la salida de escape. Por las salidas de seguridad. Ah, pero es que es el ideal, pues más un poquito amplio. Más amplio, pero también tengo que ayudar en el caso de urgencia, sí, tengo que ayudar. Y algunos no se pueden reclinar, así que igual no. Pero no, entonces, sí. Atrás es mejor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el fuselaje, de una u otra forma, se destruye con mayor dificultad que adelante. Esa es la clave. De hecho, como veíamos en el video anterior, la mayoría de los asientos no se deformaron y, como bien apuntaba la Mariana recién, los asientos funcionan como una especie de caparazón. Si tú vas amarrado, es muy difícil que te caigan cosas porque por lo general, solo en el caso de Felipe, que es un tipo muy alto, las cosas no te van a alcanzar a golpear la cabeza porque el asiento queda sobre ti. Y también, como tú bien lo dijiste antes, tienes que ponerte en posición de feto y bajo el asiento, pues eso es lo que siempre te piden, y con la mascarilla también. La posición fetal, Felipe Vidal, es pierna con la cabeza entre las piernas, ¿no? Sí, pero sí. ¿No, así? ¿No es lado, la así? Ah, sí. Mira. No, pero en el avión, en el caso de... En el avión, sí. Felipe, así, sí. Mira. Atención, hemos preparado una infografía para que ustedes vean cuáles son algunos datos que corroboran lo que nosotros estamos conversando. ¿Cómo sobrevivir a una catástrofe? Estamos revisando específicamente en un accidente aéreo. Eso es interesante, ¿eh? La probabilidad de que uno tenga un accidente aéreo es de 1 en 1.2 millones, es decir, o sea, sacarse la lotería. Es más fácil sacarse la lotería. Y las probabilidades de un accidente aéreo por un rayo, por ejemplo, es aún... Se multiplica. Aún mayor, porque la gente, ¡ay, qué terrible! No, pues si el avión tiene esas cosas. Está hecho para aguantar. Ahora, cuando te estás comiendo una tormenta, es complicado creerlo, pero bueno. Es verdad, los asientos más peligrosos de un avión comercial son los que se encuentran en la primera y la séptima fila, como lo estamos conversando. El fuselaje de un avión puede quemarse por completo en 1 minuto y medio. ¡Ojo con aquello! Y los asistentes de vuelo están entrenadas para evacuar a todos los pasajeros de un avión. En solo 90 segundos. ¿A qué me refiero con eso? Mira. Para que una persona tenga su licencia de asistente de vuelo, tiene que hacer un curso. Claro. Y tiene que hacer una prueba que es cronometrada para poder certificar que esa persona es apta. Es decir, hágale caso a los asistentes de vuelo o a las asistentes de vuelo, porque en caso de que el avión caiga, ellos saben perfectamente cómo evacuar el avión completamente en 1 minuto y medio. Ese 1 minuto y medio es clave. Y también los que van en la salida de emergencia, como Felipito, tienen que leerse las cosas, porque es típico que les pasan los folletos y hacen como... Yo leo ya, todo. Sí, y como que le guardan, no lo guardan. Nunca lo leen. Hay que leerlo. Si usted es va una avión, responsabilidad avión grande. Cae y el avión no se desarma, no se destruye, ni se incendia inmediatamente, usted tiene un 95.7% de probabilidades de salir con vida. Así de alta la probabilidad, siempre y cuando usted haga caso a lo que estamos haciendo diciendo aquí en Así Somos. Ahora... Si van en un automóvil y tienen un accidente, ¿cómo lograr salvarse? Hay tips claves, hay un ABC que hemos preparado y todo eso lo conoceremos a la vuelta. Atención, automovilistas, van a viajar, se nos viene un fin de semana largo, va a haber movimiento en las carreteras. Estos consejos son imperdibles. ¿Cómo sobrevivir una catástrofe? Especialmente, atención, a la vuelta a esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta en Así Somos, amigos míos, revisando las posibilidades que tenemos de escapar ante algunas catástrofes. Hemos visto lo que sucede en un hotel ante un incendio, hemos visto también lo que puede suceder en un avión. Ahora, ¿qué pasa en un auto? En un auto, donde mueren muchísimas personas al año en nuestro país y en el mundo debido a accidentes. Y la verdad es que es muy poco lo que nosotros podemos hacer, porque un accidente, un choque ocurre en exactos, atención, una centésima de milésima de segundo. Es más rápido que un parpadeo. Atención con lo siguiente. The crash is over within a couple of hundred milliseconds. That's less than you can blink. And all this energy which is transported in all this heavy vehicle, all that energy adds up into this small distance where it dissipates. But for the passengers, this impact marks only the beginning of the crash, as recorded on the high-speed cameras. During a crash, you have no chance to react or to influence the outcome. It is such a quick event. It lasts less than a second usually, and it's so rapid, not even the muscles have time to react. Unless it is a very, very low severity crash, less than, let's say, 5-7 kilometers an hour impact, you will have no possibilities to brace yourself.
50, 70 kilómetros del ejemplo, imagínate los accidentes en carretera. Imagínate cuando hay 120, ahí, ahí se dio a 140, 150. Ahí es mucho más, es mucho menos el tiempo. Y de real. Ahí igual, sí que no te das cuenta. A mí en este caso me pasa que está muy influenciado también el factor suerte, porque puedes ir con cinturón y salvarte, pero puede ser que te hayas muerto porque tienes el cinturón puesto también. Y depende del ángulo del choque donde te pega. Claro. Hay choques de 20 kilómetros por hora y hay casos de 20 kilómetros por hora. Suena ridículo, pero es verdad. Y la persona se golpea por la estatura, exacto, un tipo relativamente alto, se pega aquí, chao, y se acabó. Ya no es más fácil que pase un accidente, o sea, que con el cinturón previene mucho más que sin cinturón. Así es, a mí el bombero me dijo cuando me di vuelta que me salvé porque iba sin cinturón, pero son cosas que pasa una. Exactamente. De hecho, los cinturones de seguridad antiguos se trababan. Ahora y por eso mucha gente tenía esa especie de mito de que el cinturón de seguridad de alguna manera te mataba, pero siempre es recomendable andar con el cinturón de seguridad. Ahora, ustedes saben que hay horas en que hay mucho más accidentes o hay factores que influyen en los accidentes, como por ejemplo el famoso WhatsAppeo o andar mandando mensajes de texto. Ay, sí. Atención, mira. Sobrevivir a accidentes automovilísticos. La mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. O sea, entre la medianoche y las 3 de la mañana. Efectivamente. Y eso sabes por qué, ¿no? El alcohol. Por la influencia del relativa, alcohol. Sí, pero relativa menor cantidad de vehículos en la calle. Por lo tanto, uno anda relativamente más distraído. Más rápido. Mayor confianza. Y más rápido, por cierto, pero y el alcohol. Pero me refiero que hay tú, digamos, andáis más volado, andáis en otra. Exacto, cuando estás lleno de autos, andáis súper lleno todo. Ni siquiera en la madrugada, 6 de la mañana. No, de 12 a 3. Las personas que más tienen accidentes son las que se encuentran entre los 16 y los 20 años. No por solo un tema de irresponsabilidad o de ser temerario, sino porque tienen menos experiencia al volante. El alcohol es el responsable del 40% de los accidentes de tránsito. Conducir hablando por celular aumenta el riesgo de chocar en un 400%. Y el cinturón de seguridad, como lo conversábamos recién, reduce en un 50% la mortalidad en un tipo de accidente. Y cuando vas en auto asentado atrás, y ponerse el cinturón es muy simpático, pero atrás. ¿Sí? Está bien. Se no, yo usar, te subí a mi auto y los obligo a todo el mundo a pero atrás igual. Sí, atrás. Digo, igual que atrás también. A veces me dicen, que irle a tiro si voy atrás. Póntelo igual. ¿En serio? Sí, y hay otra cosa que una vez hablamos también acá, que es el tema del WhatsAppeo, de estar pendiente del celular. Era exactamente lo mismo que estar bajo el efecto del alcohol. Claro, si estás totalmente con la cabeza. Fíjate que en la madrugada, cuando tú vas, por ejemplo, con un teléfono mandando un WhatsApp, es distinto que a las 12 del día. Por una razón muy simple, más allá de los otros efectos que pueden haber en el cuerpo, digamos. ¿Por qué? Porque a las 12 del día hay más autos. Por lo tanto, igual tú vas más pendiente. En cambio, a la medianoche vas en una calle, en una avenida y no anda ni un alma. Y se pasa mucho. Entonces te olvidaste. Exacto. Estás mandando WhatsApp y te comiste cinco pares, por ejemplo. O te comiste o a alguien. Lo mismo, claro. Entonces, ahí está la explicación de por qué el horario. Los automóviles han mejorado muchísimo en su tecnología. De hecho, los airbags y tantas otras tecnologías aplicadas han ido mejorando el nivel de personas que fallecen en accidentes automovilísticos. Pero hay algo que no se puede solucionar jamás, que es el impacto en el cuerpo, el impacto interno. Los organismos sufren mucho cuando tú chocas y de repente la gente no se ve tan golpeada por fuera, pero por dentro ya está destruida. No hay mejor fórmula que evitar el alcohol, evitar el hablar por teléfono y manejar siempre a la defensiva. Hágalo con cuidado este fin de semana, por favor, amigos míos. ¡Ya!